Las confrontaciones comenzaron tras la detención del jefe de plaza de los Zetas, Sigifredo Nájera Talamantes, alias El Canicón, ocurrida en Saltillo, y de Héctor Huerta Ríos, alias La Burra, presunto operador de los hermanos Beltrán Leiva. Tiempo después cayó Rodolfo López Ibarra, alias El Nito, cuando las fuerzas castrenses lo detuvieron en el aeropuerto de Apodaca, al regresar de un bautizo en Acapulco, donde también estuvo Arturo Beltrán Leiva. En ese tiempo se registraron más detenciones, otra de ellas fue la del Gori, identificado como miembro de los Zetas. Su hermano, el Gori 4, había sido detenido en Cancún en esas mismas fechas. En ese tiempo, los policías municipales y estatales tenían un solo patrón, el grupo de los Zetas.